cielos despejados para que hoy en el Teatro de la Castellana disfrutemos de una gran obra de fútbol. Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu en Madrid. Con Mario Kempes, soy Fernando Palomo y hoy el balón estará on fire. El poderosísimo Real Madrid contra el Slavia Praga. La verdad que tenemos por delante dos equipos con un ataque espectacular. Así que, cuidado con los contragolpes. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Courtois bajo palos. En la cancha también está David Alaba, que trabajará con Militao en la defensa. Luka Modric saldrá con Casemiro en el cinturón de la cancha. Karim Benzema estará intentando buscar el gol para estos 11 que arrancan el partido. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Esto no sé si lo han nombrado aún un patrimonio del fútbol mundial, Mario, pero este Santiago Bernabéu es un lugar obligatorio de visita para cualquier futbolero. ¿Qué querés que te diga, Fernando, de este estadio? El Bernabéu, un estadio mítico, un estadio donde han jugado jugadores de una categoría impresionante. Como vos. Y lo que faltan de jugar. Da comienzo el partido en el Teatro de la Castellana, en lo que es el Bernabéu. Esa pelota es buena, cuidado. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Ya le está viendo. Se viene una oportunidad. Buena intercepción. La bandera en alto que marca la posición adelantada. Ahora con el partido detenido, el árbitro decide sacar la amarilla. A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno. Deja seguir la jugada y ahora cuando se interrumpe, le saca la amarilla. Carvajal. Ese es Luka Modric. La pelota de Casemiro. Balón para Karim Benzema. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. El pase aquí va bueno. Termina todo esto en posición adelantada. Hay bandera levantada, que le hagan caso al asistente y ya, que arranque el partido de nuevo. Sí, no señor. Sé qué tanto protesto. Sí, señor. Usted tiene toda la razón del mundo. Es la posición adelantada y hay que cobrarla. ¿Hubo alguna vez, Mario, interés del Madrid por llevarte a su club? Eso me contaron. Después del Mundial del 78 se escucharon algunos rumores, pero no me dejaban salir del Valencia. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Buen corte justo a tiempo. De esos jugadores que en su posición nos ayudaron a entender que no todo está en los números, que el goleador también debe ser un buen futbolista. Ese es Karim Benzema. Benzema lo tiene todo, sabe, jugar de espalda, es rápido, maneja bien las dos piernas, tiene visión de gol impresionante, pero la otra cualidad
es que sabe cuando tiene la pelota a quién dársela. El árbitro que pita la falta. Hacen bien sacándola del peligro. Casemiro. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido y ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Señores, volvemos al tiki-taka que resulta imposible defender. Eligió lo que mejor le convenía a él. Y la verdad, le pegó de tal manera y con tanta fuerza que nada pudo interponerse entre la pelota y la red. Y es que seguimos con el partido 1-0. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Viene el árbitro que no compre la pelota que sigue. Y no iba a ser ventaja. Hay tiro libre. Ya le dijo otro, tranquilo, Camilo. No le va a sacar tarjeta. No, la próxima le dice Camino, pero al vestuario. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. Maravilloso el centro. Ahí va de cabeza y la pelota arriba. Ahora te digo, hizo todo bien, pero la pelota no quiso entrar. Bueno, la próxima, si hay. Luka Modric. Balón para Luka Modric. Casemiro. La pelota de Casemiro. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Y que no pueden concretar la jugada. Iban por buen camino. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. Pero la defensa logra frenar el peligro. Toni Kroos. Ahí aguanta el balón y siguen. ¡Ojo con esto! Y la jugada que termina saliendo mal. Y míralo cómo avanza con la pelota. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Marco Asensio. Toni Kroos. Tiene una gran... la pelota al rival. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego.
El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, o salvo que sea arquero, por eso el árbitro dice penal. Atentos para hacer más grande el colchón. Voy atajada, sacado un penal que no era fácil. El córner que llega al área. Cortando bien ese balón. Mano. Si no lo paro, lo van a ver en un abrazo de gol. Esta jugada podría terminar en gol. ¡Gran idea! ¡Ahí está! ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya, si estuvo cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. ¡La tiene Karim! Benzema que la tiene. Luquita Madrid. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Recibe compañía. Qué buena defensa. Aplausos. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. De esquina justo al corazón del área. Se frustra el córner. Luka Modric. Esta puede ser buena para la contra. Gran pase, puede ser. Ahí va la pelota de Vinicius. Aplausos para el keeper, tremendo lo que ha hecho el arquero. Se viene el tiro de esquina al área. Y hasta acá llega la acción. Benzema. Marco Asensio la tiene. Presión en el ataque, ojo. Esto podría generar peligro. Este arquero es una muralla, la pelota se aleja. Ya no sé si lo van a conseguir o no, pero la figura del arquero cada vez es más grande. Benzema. Balón de Benzema. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Demasiado ambicioso en el pase.
En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. La pelota de Casemiro. Marco Asensio. Sigue, sí, no abandona el ataque. La tiene Karim. Remate. Y cayó. Del Real Madrid. Lo gana por gol. Señores, a este nivel, estos errores, lamentablemente tengo que decir que no los pueden cometer. Porque despejar una pelota, tal y como viene, o como sea, la tenés que despejar. No, el equipo no la pudo sacar de ahí, de esa zona de peligro, y el rival se aprovechó para marcar un gol. Y por ahora el marcador está 2-0. Con el 14, Casemiro. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. Y saca la pelota hasta el otro costado. Ahí tiene uno al lado. Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Fácilmente se limpia del contrario. Y ahí están colocando la pelotita para cobrar el córner. Echemos un nuevo vistazo al gol. No nos sorprende ni mucho menos lo que ha hecho este jugador, ¿eh? Porque ponerla allá, abajo y a la derecha del arquero, no era fácil. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Mucha potencia, cero precisión. Y si a esa fuerza le hubiera dado un poquito de puntería, hubiera sido mejor, ¿no te parece? Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Gran bloqueo. Ferland Mendy. Lo tiene Benzema. Puedes entrar. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Escasa posesión para el equipo local. Y pensar que ha tenido poco la pelota, pero va arriba en el marcador. ¡Qué bien cómo ha llegado al cierre! Era buena la intención, pero les cortan el balón. Militao. Benzema quiere mostrar que también puede jugar desde la mitad. Carvajal. Lo tiene Benzema. Ahí va con la pelota cruzada. Y ahí va el pase atrás. Palo en el palo. ¡Gol! Están volcando el resultado a su lado, Mario. La diferencia es muy amplia. Sí, si tenían una pequeña oportunidad, se le acaba de ir ahora. La alegría en el banco después de este gol, ¿eh? Esto da más tranquilidad al equipo.
Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. Se viene atacando, no está solo. Lo dejó en el camino. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Esto puede terminar en gol. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Benzema. Han regalado la pelota. Marco Asensio. Debe el equipo perdiendo la pelota. Se puede venir la diagonal. Bajó la pelota, le queda, no es fácil. Pelota que se va desviada, vaya, se estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. No lo va a perdonar, Marito, le saca la amarilla. No es para sorprenderse, muy merecida. Tiro de esquina al centro del área. Y bueno, con esto se acaba. El arco que toma la pelota como un imán. Casemiro. Fernán Mendy con el balón. La pelota de Casemiro. Fernán Mendy. Kroos que pierde la bocha. Mano a mano con el arquero. Excelente bloqueo. Por el cuerpo para protegerla. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Nada de eso, va a andar comprando el árbitro. Siga, siga. Le pega Benzema. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Esto es penal, pero clarísima la mano.
Ahí lo inicia Benzema. Y detiene el penal, lo ha tapado de manera espectacular. Se viene el tiro de esquina al área. Se fue el peligro, no pudo ser. Sigue con la pelota. Balón para Karim Benzema. Pinta bien, si la juegan por el centro. Es buena la pelota atrás. Tremendo el bloqueo. Pueden creerlo, otro tiro de esquina más. Tsunami de oportunidades en el área. Córner, mal pateado, se equivocó de camiseta. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. Llueve el córner al centro del área. Se termina el peligro con esto. Modric. Cruz. Balón para Casemiro. Casemiro. La tiene Karim. Le pegará Modric. Se va a quedar nomás que en buenas intenciones este chico. Yo no sé si el arco tiene ruedita, porque cada vez que le pegue a este jugador, me parece que se lo mueve. Ha recuperado muy bien, valiente. Mirá cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. Cruz. Balón para Casemiro. La pelota de Casemiro. Ese es Modric. Ahí está Cruz. Toni Kroos, que no logra dar un pase bueno. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Tiene que intentar cruzarla. Si no reacciona pronto el técnico, con esta defensa hoy se llega. ¡Ovación y todos de pie! ¡Courtois, magnífico! Córner al corazón del área. Esto es como cuando uno habla, ¿no? No por gritar se va a escuchar mejor el mensaje. No por pegarle fuerte va a terminar en gol. La verdad que fíjate, la potencia que le dio esa pelota fue exagerada, ¿eh? Mirá dónde fue a parar. Está loco esto. Yes.
Le queda mucho fútbol a este partido, aún 45 minutos por delante. Real Madrid arriba en el marcador. Este muchacho ni de mozo lo contrataría. Balón para Karim Benzema. Marco Asensio. Esa chimbomba que es fácil en las manos del arco. ¿Le han dicho al arquero quiénes son sus compañeros? Buen corte, justo a tiempo. Metió centro peligroso. Lo dejó en el camino. Hace bien para guardar esa pelota. Benzema. Ahí tratando de cuidar el balón. Esta parece buena, ojo. ¡Remate! Ha estado sensacional el arquero. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. El cabezazo y la pelota que va arriba del travesaño. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Alaba bloqueándolo. Benzema. Ahí está Kroos. Míralo cómo se ve el muchacho atacando. El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. No se vaya a complicar, que se quede en ese sector que va bien. Cruza la pelota y puede ser. Se ha lucido con ese bloqueo. Carvajal. Recibe Carvajal. Pase bastante peligroso. Van buscando la posición. Lateral. Hay una buena oportunidad por ahí para avanzar. Bien, arquero, pero sigue el juego. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía.
¿Y quién hubiera pensado que este arquero iba a evitar esa jugada de gol? Atención, hay un turismo verde de marca alemana que Toni Kroos. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Ferland Mendy. Modric. Muy cerca. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. ¿Pueden creerlo? Otro tiro de esquina más. Tiro de esquina al centro del área. Puedo cortar la jugada. Marco Asensio. Esta es buena, parece buena. Formidable. Pero es que reaccionó como cuando te meten hielo en la espalda, Mario. La verdad que sí, ¿eh? Es impresionante los reflejos de este pedazo de arquero. El córner que llega al área. ¡Qué buena atajada tras el cabezazo! Espectacular estirada y la atajada. Quien entra a la cancha para fortalecer a su equipo será Gareth Bale. Va la pelota desde el córner a la olla. Guarda que la puede mandar al medio. Avanza sin parar. Se le fue el balón nomás. Con la pelota Carvajal. Balón de Benzema. Real Madrid con argumentos para atacar por fuera. Qué fácil lo está superando. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. Ojo, es para Benzema. Si lo clava, el fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero, por eso el árbitro dice penal. Ahí lo inicia Benzema. Después del penal, qué bien que le peguen este penal, ¿eh? Si se tiraba en otra dirección, quizá alcanzaba, pero lo supo engañar muy bien. Y esto que no va a terminar todavía, 4-0. ¿De qué más? 30 minutos le quedan al partido. El referí dejó seguir, pero prefiere pitar la falta anterior. Solo lo advierte el árbitro, corre con fortuna. Se va a tener que cuidar muchísimo. ¡El bombazo! No pasó nada con el disparo, tarea fácil para el arquero. Balón para Karim Benzema.
Fácilmente se limpia del contrario. Va para el costado y puede centrar. Casemiro. Ahora la pelota le llega a Benzema. Tremendo bloqueo. Otra vez a jugarla desde el córner. Está preparando sustitución el Real Madrid. Con el 20, Vinicius. Le sustituirá con el 7, Hazard. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Se salve esa pelota, pero sigue el peligro. La tiene Karim. Gran refleja del arquero, pero ahí sigue la pelota. Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. Córner a la vista. Acá está, porque lo pedía en la repe del penal. La ha metido tan justito que el arquero nada ha podido hacer. Tiro de esquina al centro del área. ¡Atento, se viene! ¡Gol! Una definición de enorme calidad. Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. ¿Y qué quiere que hiciera el arquero? A esa distancia, con la gente que había adelante y con la fuerza que venía, nada que hacer. No me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol. Ya el marcador grita que esto es una paliza, 5-0. Busca uno en quien apoyarse, pasándole escoba nada más. Ferlán Mendy. Ferlán Mendy con el balón. Toni Kroos. Y ahí siguen con la precisión en los pases, uno tras otro. ¡Qué pelotita le han metido! Buena definición, pero se le escapa. Esta vez quiso hacerla muy bonita, pero le salió muy mal. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Luka Modric. ¿Ven la pizarra? El marcador está a su favor y además tienen la pelota. Ganan en todo sentido. Ese es Modric. Ahí va Bale. Gareth Bale. Modric. Casemiro. ¡Ahí está! Vamos a disfrutar otra vez de estos pases que hicieron para armar una gran jugada. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Ah, esto ya es un baile, es ridículo, es una humillación. 6-0 la pizarra. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Hace bien cortando la jugada.
Cruz. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Ese es Bale. Ahí supera su marcador. Con la pelota Carvajal. Luquita Modric. Bale. De nuevo recibiendo Modric. ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! Este tiki-taka lo repetimos porque desconcentró a todo el equipo rival. Ganando otro resultado hubiera sido catastrófico por la, porque estaba muy cerquita ya. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende de verdad. Y saca la pelota hasta el otro costado. Ahí va avanzando con la pelota. Pero la defensa logra cortarla nomás. Ahí tiene la pelota pegada al pie. Acá tiene chances y tiene el centro. ¡La volea! ¡Sensas! Ha cometido un pecado capital. Gol en propia puerta. Señores, no hay que bajar los brazos, ¿eh? Esto puede sucederle a cualquiera. Ese remate que podía haber ido al arco, podía haber ido afuera, pega en un jugador y se mete adentro. Vamos a seguir el partido. Qué manera de clavarse un gol en propia puerta. Le ha quedado muy bien la pelota. Ahí la tiene de nuevo. Venían bien y la han perdido. ¿La podrá meter por ahí? ¡Qué elegante para quedarse con el balón! Casemiro. Se viene atacando, no está solo. Buen centro. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Ahí se va a venir el centro. En Modric. Gareth Bale. ¿Querías más? Ahí lo tienen. Tres goles formidables para este talentoso jugador. Vamos a disfrutar, señores, de este balón metido así en profundidad que dejó muy mal parada la defensa. Te digo que la recepción es perfecta para después pegarle por bajo un tiro que llegó al gol. No me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande.
¡Qué linda bocha! Cambia la posesión de la pelota. No logra pasar bien la pelota. Entusiasmadísimo va al arco rival. Mira cómo pone el cuerpo para defender el balón. Ahí va a defender. Esto es penal, pero clarísima la mano. Habrá un hombre de refresco para este equipo. Guarda con la chance que tienen ahora. ¡Gol! Logró Sorce después del penal. Señores, la repetición le pega con alma y vida y la clavó ahí en el ángulo. Fue un golazo, ¿qué le vamos a hacer? Sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Cambio en el Madrid, esto se anima a descansar. Y después de la entrada, la pelota lateral. Modric entrará en el terreno de juego con el 15 Valverde. ¿Será que se viene el gol ahora? Puedes entrar. Corner que va para que el defensor lo aproveche. Benzema. Balón de Benzema. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Benzema. Eden Hazard. Bien tapado ahí. Se ve presionado en el fondo. Entra bien y se escapa la pelota. Habrá saque de manos. Avanza sin parar. No lo deja pasar. Se queda con la pelota. El árbitro que dice que la pelota se va por la banda será para los merengues. Benzema. Mientras que regalaste, Karim, ¿en qué andas? Y saca la pelota hasta el otro costado. Valverde. Así es como el Madrid regala la pelota. Desde ahí le pegó. El arquero que apenas si la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Qué fácil lo está superando.
Se puede venir la diagonal. Falta y me parece el árbitro lo va a perdonar, ya tiene tarjeta. El árbitro le está sacando la segunda tarjeta amarilla. Sí, estaba fuera de sí en un partido que se le había escapado por completo. Arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Carvajal. La tiene Benzema. Pelota que por poco se queda en el campo, una pena, y lateral. Está sobrando espacio para seguir avanzando. ¡Ojo con este! ¡Viene! El arquero que apenas si la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Bien ahí con personalidad para proteger la pelota. Entró por puro coraje. Gran respuesta del arquero en el mano a mano. Tsunami de oportunidades en el área. Han perdido la chimbomba. Ojo que trae compañía. Qué enorme habilitación. Ojo, acá puede ver algo. Tapó Courtois, la pelota no sale. Carvajal. Ahí va Bale. Tiene la pelota atadita, muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado al contrario por delante. Valverde. Balón de Benzema. Ahí tratando de cuidar el balón. Benzema que reparte una maravilla de servicio. ¡Gol! ¿Pero me explican qué estaba haciendo el arquero? ¿Dónde estaba? ¿Se fue de vacaciones o qué? Marito, el sueño de cualquier goleador, ¿no? Encontrarte el arco vacío. Y el muchacho no lo iba a errar, ¿verdad? Bien que lo aprovechó. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Balón por el costado para el Real Madrid. Cruz. La pelota de Casemiro. ¡Qué buena pelota que han metido! Esta jugada que termina en nada, el asistente que ha levantado la bandera.
¿Será que se viene el gol ahora? ¡Qué elegante para quedarse con el balón! Ese es Bale. Se le fue el control de la pelota al Real Madrid. Final del partido. La visita se tiene que regresar a casa con un duro golpe. Han sido derrotados y avergonzados en este campo. Yo creo que van a tener que trabajar más durante la semana, buscar otra estrategia, porque las cosas no han salido bien hoy y no han podido con el contrario.